buenos días, mis amigos. Estamos en el día número 14 en Puerto Rico, nuestro último día en estas vacaciones. Y mire, empezamos a comernos, a echar grasita al cuerpo, porque el cuerpo te la pide. Y estamos un poquito tristes, pero estamos contentos a la vez porque la pasamos muy bien. Y triste pues porque nos tenemos que despedir, pero nada, no es para siempre, vamos a volver algún día. Así que mira, por ahí está Tere, Lucy, dándole al han han han, como dice Lucy, Zully digo. Y yo, ahí, que mi hermana dijo que no llorara, pero... No, pero no vamos a llorar, y si lloramos es de alegría. Exacto. Así que si usted está desayunando, buen provecho. Buen provecho. Y ya mismito le voy a mostrar cómo quedó el baúl del carro. Vinimos con dos maletas y vamos como con 60. Así que... Así mismo es. Así mismito es. Lucy se quedó, se quiso llevar casi a todo Puerto Rico. Así que nuestro 14º y último día en Puerto Rico comenzó. Buen provecho. Y ya tenemos el carro casi listo, mire. Va repleto de cabo a cabo. Ahí está J-Lo, que ahora es mi amiga personal. El carro va lleno de tepe a tepe. No se sabe qué Lucy hizo. Así que ahora llegó el momento de darnos una fumadita. Y después, con la bendición de Dios, seguir nuestro día. Número 14 y último día en Puerto Rico. En este hermoso campo. Y aunque las despedidas son tristes, mis amigos, ya nos tiramos fotos, nos dimos nuestros abrazos, ya se lloró. Por ahí viene Lucy, mira. Estamos, me dio piel de chinita. Estamos tristes, pero estamos contentos porque la pasamos bien. Así que aquí estamos en este último día de nuestras vacaciones, en este hermoso campito. Y por ahí viene nuestro querido Eduardo. Así que, ¿diste unas palabritas, Eduardo? Bueno, gracias por esa sorpresa que me dieron el día de mi cumpleaños. Se lo agradezco. Saludo a mis sobrinos. Bendiciones, los quiero mucho. Y nada. No, pues yo quiero aprovechar el video para agradecerle, ¿verdad?, las atenciones a Terry y Eduardo. Y a Doña Lucy, que ahora le decimos Doña Lucy, porque se llevó la mitad de Puerto Rico en todas las maletas. Así que doñita, nada. Doñita. Doñita. Así que nada, pues este corto video va a ir también en nuestro video de YouTube, pero queremos darle gracias a Dios, a Tere Eduardo. Y nada, vamos a seguir pasándola bien porque vamos a volver. Bendiciones. Amén. Amén. Y llegó la hora, mira, de han, 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 como dice mi querida Zully. Así que estamos nada más y nada menos que en Bebos, por donde está el aeropuerto internacional. Estamos cerquita del aeropuerto. Pero aquí estamos en una fila extremadamente larga. Hay unos 15 vehículos al frente de nosotros. Ya uno no puede entrar al lugar, eso todo tiene que ser así, ¿verdad? Por las debidas precauciones de salud. Así que vamos a ver qué tan pronto salimos de aquí. Después vamos a compartir lo que nos vamos a almorzar. Ella está en el teléfono. Así que si está almorzando, buen provecho. Y bueno, mis amigos, mire, tuvimos que improvisar. Nos vamos a este rico pollito con totones y batata asada. Ahí está Lucy, mire, disimulando, pero le está dando bien duro a todo eso que hay aquí. Y tuvimos que inventarnos cómo almorzarnos toda esta rica comida, porque el lugar estaba cerrado y tuvimos que comer en el carro. Pero llegó nuestra hora de almorzar, así que buen provecho. Y llegó el momento, mire, de una fumadita. Por ahí está Lucy, que está escondiéndose porque no quiere coger sol. Estaba lloviendo, así que bendiciones de Dios. Ya no sé ni qué pensar, pero ahí le vamos. Estábamos ahí nada más y nada menos que en Bebos. Abierto las 24 horas, pero no sabemos ahora. Así que ya después de esta fumadita nos vamos a ir a buscar a Luis, a entregar el carro. Después nos vamos para el aeropuerto, con la bendición de Dios. Estar con tiempo y registrarnos. Estamos aquí al cruzar del aeropuerto. En este rico lugar nos comimos un pollito muy rico. Así que se está almorzando, buen provecho. Y nada, todavía falta de nuestro 14º y último día aquí en Puerto Rico. Así que vamos a ver qué tal nos va. Con la bendición de Dios, esperemos que así sea. Buen provecho. Y bueno, amigos, ya vamos camino al aeropuerto. Aquí está Luis, mire, nuestro amigo, que gracias a él tuvimos el carrito y nos ayudó en todo. Por ahí está Lucy, la Majimba, ahora le decimos la doñita.
Vamos nada más y nada menos que, mire, por el Teodoro Moscoso y vamos camino al aeropuerto porque ya las horitas de estar en Puerto Rico se nos están acabando, pero pronto volveremos con la bendición de Dios. Así que nada, vamos camino al aeropuerto. Adiós mi Puerto Rico, me da nostalgia, me da sentimiento de verdad, pero nada, con la bendición de Dios por aquí vamos. Nuestro 14º día en Puerto Rico no termina y el video tampoco, porque hasta que lleguemos a casita vamos a seguir grabando para ustedes. Así que linda tarde, bendiciones. Y bueno mis amigos, después de una larga odisea, una pequeña perdida que nos dimos por culpa del GPS.com, nos encontramos dentro del terminal, ya nos registramos. Gracias a la muchacha que nos ayudó, nos atendió muy bien. Bueno, está Doña Lucy en los controles. Así que ya estamos próximamente a llegar al game. Próximamente ya deben estar abordando casi. Así que esperemos que ese viaje sea placentero, que Dios sea el piloto de ese avión. Así que vamos a ver qué tal termina este día de hoy, con la bendición de Dios. Amén. Y bueno, mis amigos, ya nos encontramos dentro del aircraft. El avión, así que aquí voy con Lucy. Ya con el favor de Dios estamos, mira, a punto de go into the air. Así que con la bendición de Dios será un buen viaje. A pesar de la tristeza que tenemos, también tenemos alegría. Nada, con Dios por delante, ¿verdad que sí? Amén. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Y Flaky, te amo. Lokis, Googies, BJ, Kiki, todos los amo. Tere, Eduardo. Bye. A todos, los amo.
días, amigos. Después de 4 horas y media de vuelo, ya estamos llegando a Filadelfia, gracias a Dios. Hasta ahora todo va muy bien, así que prontito tocaremos tierra. Esperemos Dios que todo salga bien. Y después de ahí nos espera una ruta un poco complicada. Tenemos una aventura que hacer, pero nada, todo sea por ellos, lo vamos a hacer. Así que ahí tienen una pequeña vista del área de Pensilvania. Llegamos hace unos cuantos minutitos, después de 4 horas y media de vuelo, niños llorando, gente quejándose, pero el vuelo fue buenísimo aparte de eso, así que ahora vamos a buscar nuestro luggage y después de ahí nos espera una maniobra. Vamos a llevarle algo a nuestra querida Zully y a los niños y a Lizzie allá en Delaware, y después tenemos que arrancar para Pensilvania. O sea, estamos en Pensilvania para ir para Delaware, para volver para Pensilvania, así que nada. Todavía la noche no termina. Tengo hambre. Yo también. Titi, tenemos hambre. Por ahí vamos. Y son la 1:09 de la madrugada y todavía nosotros andamos por la calle. Resulta que tuvimos unos problemitas al salir del aeropuerto y nos tardamos un poquito más de lo debido y vamos camino para Delaware a llevarle unas cositas a Zully. Zully, ya estamos en Delaware. Y ya estamos en Delaware. Pero mire, ahora llegó el momento de han a esta hora de la madrugada, porque hay hambre, hay sueño y hay cansancio, y todavía nos falta un poquito. Pero ni modo. Si está comiendo algo, buen provecho. Si está durmiendo, dulce sueño. Y si está despierto, linda noche. Y bueno, mis amigos, el día de hoy ha sido extremadamente agotador. Son las 3:03 de la madrugada y yo acabo de llegar a mi casa. Ya, gracias a Dios, ¿verdad? Llegamos bien, que es lo más importante. Fuimos donde Zully a llevarle las cositas que le trajimos de Puerto Rico. Ya dejé a Lucy en su casa descansando. Ya yo estoy aquí en casita. Me tardé un poquito en conseguir un estacionamiento, pero ya lo conseguí, gracias a Dios. Así que ahora me voy a dar un bañito. Me voy a acostar a descansar porque verdaderamente estoy agotado y necesito descansar, de verdad que sí. Así que así pasamos nuestro 14º y último día en Puerto Rico. Así que yo espero que todos los vídeos que compartí con ustedes, mis amigos, pues hayan sido de su agrado. No se olviden de suscribirse, no se olviden de los comentarios, no se olviden de la campanita. Y estén pendientes de nuestro canal porque próximamente voy a compartir muchas más cosas con ustedes. Y espero que tengan una linda noche, linda madrugada. Bendiciones. Dios los bendiga. Su ñequito los ama.